Uy, qué bendición me poderme conectar a través de este medio con ustedes. Estoy bien alegre por eso. Así que hoy les quiero dar una palabra en el Salmo 1. Me llama mucho la atención que en este Salmo habla sobre los felices, los bienaventurados, los dichosos. Yo no sé si qué experiencia habrá vivido este salmista sobre la felicidad. Pero de su experiencia nos aconseja que no andemos, ni nos detengamos, ni nos sentemos con la gente incorrecta. ¿Por qué? Nos dice él, oye, porque un mal consejo te lleva a un mal camino. Y un mal camino, pues tu destino puede ser fatal. Así empieza el salmista diciéndonos, realmente la felicidad es algo que todos la buscamos. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Entonces no solo el pobre busca la felicidad, sino que también el rico. Ambos las desean. Y lo más maravilloso, ¿sabes qué? Que está al alcance de todo. No es la riqueza ni la pobreza lo que te va a traer felicidad. Algunos dicen, sí, pero es mejor llorar dentro de un Ferrari que arriba de una bicicleta vieja. Yo eso lo creo. Yo prefiero llorar dentro de un Mercedes-Benz. Pero lo cierto es que la felicidad ni se compra ni se vende, la felicidad sencillamente se conquista. Así que, amigos bellos, no se dejen influenciar por los consejos perversos. Hay consejos perversos que te pueden emocionar al comienzo y pueden hasta funcionar, pero su final puede ser muy triste y trágico. Aprende a escuchar consejos, aprende a escoger tus amistades para que puedas tener los consejos correctos. Dicen por allí que uno se conoce por los compañeros o amigos que escogen. Dime con quién anda y te diré quién eres. Pero ¿sabes qué? Es mejor el abrazo de un amigo que el beso de un enemigo. Tus amigos no son los que te dicen siempre lo que tú quieres escuchar. Hay demasiada gente presa, ¿sabes por qué? Por sus malos deseos. Que te invitan a entrar en sus cárceles. Son personas tóxicas. Así que nada de eso, sape gato, huye de esa gente, huye de la gente perversa, huye de la gente que tú sabes que sabe que sabe que su camino está errado, a menos que tú tengas un poder de influencia mayor al de él y los puedas sacar de ese camino. Trata de conectar con la gente que ama a Jesucristo, eso, ahí está tu victoria y allí es el comienzo de tu felicidad. Conecta con la gente de Jesucristo, conecta con la gente del reino, con personas que se deleitan hablando del Señor, con gente apasionada de Dios. Esa es la gente que tienes que buscar. No permita que la gente tóxica controle tu vida, no puede ser. Y tú sabes muy bien cómo sales después que hablas con alguien. Si sales más deprimido, pues a gente no te conviene. Tienes que salir, tienes que hablar con gente que después que las escuches y salgas con ánimo, fe, esperanza y con ganas de seguir buscando a Dios. La felicidad verdadera la va a definir siempre al Dios que sigue y con los amigos que tenga. Es imposible que sigas a Jesucristo y andes y caminen con gente perversa. ¿Qué va, bicho? No, señor. Deleítate en Jesucristo, escucha su consejo y Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Conectar con Jesucristo es conectar con la vida, es conectar con la verdad, es conectar con el camino correcto. Lee la Biblia y conecta con el que inspiró a los escritores. Jesucristo, revélate a mi vida. Esa siempre tiene que ser tu oración. Jesucristo, invoca su nombre. Jesucristo es el nombre. Nombre sobre todo nombre. Así que si también eres cristiano y estás distraído, vuelve a casa. Invoca el nombre del Señor. Levanta los brazos al cielo y Jesucristo, quiero que te reveles a mi vida por siempre. Y ayúdame a conectar con la gente correcta. Quiero conectar con la gente que ame a Jesucristo. Dios te bendiga. Arrivederci, shalom. Un abrazo. Los quiero mucho. Y seguiremos hablando en otra oportunidad. Bye. Besos. Chao.